Hello guys, good evening, how are you doing today and tonight? Good evening, teacher, how are nice you? Nice to see you, I'm very well, thank you for asking. And okay, tell me, what did you do during the day? ¿Qué hicieron ahora? Cuéntenme. I'm working, very strong. Ah, okay, I was working, ahí decimos en pasado, I was working very hard, podemos decir hard, cuando es una situación un poco difícil. Es hard en lugar de heavy, porque heavy podría ser algo pesado también. Strong, pesado strong, también. Fuerte. Ajá. Working hard sería lo más ideal. Ok, let me... Permítame. Me voy a cambiar el nombre, guys. ¿Y las cámaras qué pasó ahí? Ajá. What happened with the cameras, guys? Vale, si quiero que todos estemos participando, guys. Si no tienen la cámara encendida, voy a asumir que no están ahí. Excepto los que ya me escribieron que no van a poder estar, ¿verdad? Ya vamos a ver quiénes me escribieron. Let's start right now, guys. Vamos a continuar con las partes que nos quedaron pendientes ayer, que solo contestamos prácticamente el examen, ¿verdad? Yes. Solo nos quedó un ejercicio pendiente. Remember that? Can yes, you hear teacher. Me? Okay, very good. Entonces, ¿en cuál nos quedamos, guys? Vamos a ver. Y vamos a ver el simple present today, ¿verdad? Y vamos a ver algunas frequent words, por ejemplo, cuando se dice como de vez en cuando, sometimes, always, y todo eso. ¿Ok? ¿Qué tan frecuente hacemos las cosas? Vamos entonces a ver la parte. Remind me, guys, please. Acuérdenme en cuál estábamos. 2.8, I think. Pero es que no, esa no la hemos visto. Estamos en 2.9, teacher. 2.9, pero esa es para contestarla nada más, ¿verdad? Pero, sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer durante la clase? ¿Quieren que contestemos primero eso o que veamos un poquito el tema que ha quedado pendiente? Teacher, sí, porque como hasta ahora teníamos para contestar toda la plataforma, la teníamos que llegar hasta el número, terminar el 2, 1 y 2. Ok. Vaya, ese es el último video que vimos, ¿verdad? Nos quedamos en 2.9. Sí, yo sé. Esa se va. Esa es la última que vamos a contestar, ¿ok? No hay prisa. Tenemos que ver los videos y algunas cosas que nos quedaron pendientes ayer. El simple present, por ejemplo. Ya contestamos esa. We answered that one. What's in a name? Aquí sí quiero que me participen leyendo, guys. I want you to read for me, ¿ok? Vamos a leer, guys. Volunteers, please raise your hand, okay? Thank you, Carla, Jorge, Candy. Espérenme, voy a anotar para que no se me olvide. Let me write it down, okay? We have Carla, Jorge. En el orden que los vi, guys, I am writing the order that I saw your raised hand. Esmeralda, Patricia. All right, thank you. Let's start, Stephanie. Carla, Stephanie. Go, can you see? Can you see? Yes, Isha. All right. Yes, I can. Recuerden contestar yes, I can. Con la misma forma que uno responde. No solo el yes, ¿verdad? ¿Se recuerdan ayer que vimos? Yes, I am. Yes, it is. Yes, they are. No, they are not. All right. Remember? Y entonces si les pregunto, can you? You say, yes, I can. Okay? Yes, I can. Very okay. Good. Go. Okay.
Look, does they look at the names? O de una vez, your name no, is. Look at the names in the article. Okay. Mm-hmm. Okay. Do you know any people look with at... this name? Go. Okay. Look at the names in the article. Do you know any people with this name? What are they like? This name, name or is... these names. Acordémonos que el this más largo these. Y names es el plural. Hay que ponerles las S, guys, okay? Okay. These. Ese es más largo. This. These names. Okay. What are they like? Very good. Thank you. Let's continue reading, please. Hasta acá, okay. Until identity. Okay. Your name is very important when you think of yourself. You probably think of your name first. It is an important part of your identity. Identity. All right. When you think of yourself, you, más suave ese you, no es de yuca, all right? You. Everybody repeat it. Okay. You. Thank you. Uh-huh. Think of, okay? Es diferente think a decir of. Think of o think of, mm-hmm. que es el apagar, ¿verdad? Entonces aquí es think of. Más suavecito, think como of. Que fuera una V, como, ¿se acuerdan? Pronunciar uh-huh. esta V así. Uh-huh. Name first. Le voy a dar un tip, Carla. Me lo leyó muy uh-huh. bien. Todo muy bien la pronunciación. Solo le falta la fluidez que lo logra haciendo links entre palabras. For example, uh-huh. when you think of yourself, uh-huh. you probably think of your name. All right? Think of your name. First, it is unimportant. Muy bien esa T, muy buena pronunciación, all right? Porque no es important, all right? It's important, as you said it, Carla. Part of your identity. Thank you. Solamente okay. hagamos esa unión entre palabras, ¿verdad? Vocales, consonantes, hagamos esa unión para que se nos oiga más corrido. Thank you. Continue, okay, Jorge. Thank you, teacher. My pleasure. Right now, the two most popular names for babies in the popular names for the babies in the United States are Jaco States plural United States son estados are Joe for boys and Emily for girls. Jacob for jobs and Emily for girls. Ajá. Repeat again, please. Vamos una vez más, más corridito. Desde el principio. Yes, please. Since the very beginning. Right now, the two most popular names. Popular. Ya se lo corregí. Popular name for babies in the United. Popular name, no. Es popular names. Popular la S va en el names. Names. For babies in the United States are Jacob for boys and Emily for girls. ¿Qué entendió de lo que leyó? Espéreme, ahí hay un punto. Punto. Para y después sí. Hey, why are these names popular? Y es una pregunta, ¿ok? Tenemos que darle un poquito más de entonación, Jorge. But this time you did very well, ¿ok? Continuemos con Esmeralda. Good evening, teacher and classmate. Good evening. Names can become popular because of we are here. Why actors. Are these names? Oh, sorry. Why are these names popular? These names. These names. Why are these names popular? And why are some names unpopular? Unpopular, right? Unpopular. Ajá, guay. Muy bien, muy buena esa entonación preguntando. Continúe hasta la coma, ¿ok? Go. Continue until the comma. Okay. Names can become popular because of famous actors. Okay.
can become popular because of a famous actors. Okay, continue, please. Patricia? Okay. TV or book, characters or athletes. Mm-hmm. Popular names can become popular because of famous actors. TV or book characters or book or athletes. All right, or athletes. Okay, popular names get very positive things. Popular names suggest negative things. Suggest negative things. Yeah, thank you. Continue, please, Alejandra. Surprisingly. Okay. Surprisingly, people generally agree on the way. Generally, they feel, repeat. Generally. Generally, angry. Generally. Once again, generally, everybody repeat porque esa palabra es un poquito difícil. Generally, okay. All right? Generally. O sea, que el gene no se dice, solo es generally. Generally. Continúe, sorry. Okay. Generally agree on the way they feel about names. Here, I'm some kind of... Punto ahí, póngale punto para que nos entendamos. Surprisingly, okay. People generally agree on the way they feel about names. Okay? Okay. Una vez más, a little bit more fluent. Okay? Okay. Surprisingly, people they generally agree on the way they feel about names. About here, names. Punto. Okay? About names. All right. Here, Iván, continue, please. Here. Okay, teacher. Okay. Here are some common opinions about names from opinions. A recent survey. Opinions about names from a recent survey. Good job. Here are some common opinions about names from a recent survey. All right. ¿Qué es un survey? ¿Hay alguna palabra que no entiendan? Is there a new vocabulary you don't comprehend, guys? Something you don't know or don't understand centrally? Centrally. ¿A dónde? Marta? Repeat your question. No, survey es encuesta. Yes, exactly. Uh-huh, eso. Anybody else? ¿Alguien más que no sepa alguna palabra, guys? Teacher, I don't remember what is the meaning of yourself. Yourself, myself, yo, a mí mismo, yourself, a usted mismo, ustedes mismos. Aunque yourselves, okay. Plural, aquí está, espérame. Yourself. Arriba, acá, primera oración. Yourself. Acá aplicamos, miren chicos, por ejemplo, buena pregunta, Nelson. El yourself es tú mismo. Si quiero decir himself, digo, es por él mismo. O herself, aquí ocupo los pronombres personales. Los pronombres, adjetivos posesivos, possessive adjectives. ¿Se acuerdan? Que el myself, por mí misma, ¿ok? Puedes pensar tú mismo, ¿verdad? O puedes pensar en ti. Eso es lo que dice ahí. Cuando piensas en ti mismo, ¿ya? Y yo digo, yo misma, myself. ¿Cómo diríamos ellos mismos? En lugar de la F, le agregamos la V-E-S. Selves. Y es ustedes. Ustedes mismos. Yourselves. Y ahorita se los escribo en el chat para que lo vean. Yourselves. Eso es ustedes mismos. Luego tenemos themselves, lo mismo, de ellos, ¿verdad? Ellos mismos. Good question, Néstor, Nelson. Any other question, guys? Yo tengo una question, teacher. I have a question, please. I have a question. La pronunciación de la palabra... La suggest, que es con doble. Suggest. ¿Y qué significa? Sugerir.
recomendar, okay, sugerir. Ajá. Suggest. Everybody repeat. Suggest. 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 Okay, suggest. Aquí tenemos voice names. Miren, el average dice que es un average. ¿Saben qué es un average? Average. Un promedio, no, ¿verdad? Un promedio. ¿Y el boring? Aburrido. 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 All right. Creative. Aquí estamos. Creative. Creativo. Friendly, ya se lo sabe. Good looking. Mm. It's very handsome. ¿Qué es good looking? Bien parecido. Bien parecido, guapo. Very good, thank you. Athletic, all right? Athletic. And nerdy, el nerdo, ¿verdad? Que todo lo sabe. And serious. The very old fashioned, como de la vieja costumbre, all right? Average, también como un promedio. Independent, repeat everybody. Independent. 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 Surprisingly, me pregunto. Independent. All right, surprisingly, ay, sorpresivamente. Todo que lo que le vean Lee, eso significa el adjetivo mente. Por ejemplo, grandemente, eficazmente, y todo lo que vean con Lee, eso es mente. All right. Easy, fácil. Lee, fácilmente. Got it, guys? Por ejemplo, okay, se lo voy a poner easy, y le agregamos easily, es fácilmente. Ok, todo es como el mente. ¿Verdad? Any other question, guys? No more questions, vaya. Yeah. Hello? I don't know, but surprisingly, I don't know. Surprisingly? Yeah, it's a little difficult. Yes, a little bit, but remember, practice makes perfect. Entre más lo practiquemos, más lo repitamos, más fácil se nos va a hacer. Surprisingly. Yeah, you said it. Correct? Hoy sí me lo dijo bien. Mire, pues. Okay. What is the meaning? Sorpresivamente. Sorprendentemente. Okay. Ajá. Okay, thank you. Hello? What is the meaning of common? Of? La common se escribe abajo, hasta el final, common. Common? What is the meaning? Común, creo. Common? Yeah, common, común, algo común, algo, opiniones en común, okay? So, what do your parents, somebody wants to read? ¿Quién más quiere leer ahí la última parte, si lo alcanzan a ver? Porque sé que si lo pongo más pequeño, no lo van a ver tan bien. Ajá. Excelente. Tenemos tres nuevas participantes. Good job, guys. Vamos entonces con, ahí si no me fijé, me ayuda a mí, no está Samuel, que mi, no, perdón, mi asistente no está hoy, ¿verdad? Are you there? Brilla por su ausencia hoy. Vaya, entonces voy a pedirle primero entonces a Candy, luego Toyita y después Nelson, que terminemos de leer el último párrafo, guys. Vamos, no sé si lo pueden leer así. So why do parents give their... Ahora sí, permítame. Lo voy a poner un poquito. Ay, es que demasiado se... Ahora sí, vaya. Dele, go ahead. So why do parents give their children unpopular names? The biggest reason is tradition. Unpopular names. Pregunta. So why do parents give their children unpopular names? ¿Y por qué es que los padres les ponen nombres tan impopulares, verdad? Tan poco comunes. One more time, Candy. Haga la pregunta. Make the question. Race. So, why do give their children unpopular names? Ajá. Popular. Popular. Unpopular names. Okay. Continue until the period. Hasta el punto. Go.
The biggest reason is tradition. Exactly. The biggest reason is tradition. Continue, Toyita. Okay. Many people are named after a family member. Of course. Named. Tenemos que pronunciar esa ED, ¿verdad? Si no decimos name, no, como que son nombres, no, son nombrados. Named. Ok. Name. Démosle con un poquito más fuerte, que se oye demasiado lejos. O es su voz o está penosa, pero necesito más activa. Many people are named after family member. Of course, opinions can change over time. Vamos, continue. People are named after a family member. Popular names. Popular names after a family members. Of course. Opinions. Ya, ¿dónde está leyendo? Espéreme. La segundo párrafo que me toca. The biggest reason is tradition. Many people, una vez más, please. Many people are named after a family member. Of named course. After, named after, named after, la D ahí. Arrástrela con la A. Ok, empiezo. Many people are named after a family member, of course. Opinions can change over time. A name that is unpopular, no man. Unpopular. Ya se los corregí como cuatro veces. Thank you, Toyita. Nelson, comienza de nuevo. A name. A name. Oh, okay. A name that is unpopular now might become popular in the future. Future. That's good. Future. Siempre que vean una ture como nature, future y todo lo que termina con tour, así se dice, sure. All right, repeat everybody, sure. All right, thank you. Vaya, qué bien que lo repitan. Continue. ¿Alguien más? Francisco quiere participar. Read the last paragraph, the last line. Okay. That's good news for all the George and Berries out there. And Berries out there, okay. Muy buena noticia para Jorge, dice, y Betty. Fuera de ahí, all right, out there. New vocabulary, algún vocabulario nuevo, guys, or no? We continue, right? No, teacher, there is no vocabulary. Y les pregunto a qué se refiere todo lo que están leyendo. Me lo dirían rapidito. Vamos a ver. Carla, ayúdeme a leer en español este último párrafo. So, what do parents give their children some popular names? Porque los padres les ponen nombres impopulares a sus hijos, ¿verdad? ¿Por qué los nombran así? Christian, continue with the you wanted to say something. Dígame, ¿qué sigue después? The biggest reason is tradition. Can you hear me? Yes, I can hear. Okay. In Spanish, no? To translate in the Spanish. Yes, the biggest reason is tradition. Y después de ahí, all right? La mayor razón es tradición. Muchas personas son llamadas... ¿Nombradas? ¿Nombradas? Se refiere a que... Por o según su familia. Ajá, por su papá. Cuando una persona muere... Ajá, correcto. Ajá. Continúo. Let me see if Alejandra wants to say it. Go, Alejandra. Dice que ahora los dos nombres más populares de bebés en Estados Unidos son Jacob de niño y Emily para niñas. Okay. Vaya, no íbamos ahí, pero thank you. Okay.
Francisco, you want to say something, Francisco? Yes, teacher, iba a continuar ahí en el párrafo que estaba leyendo. El último párrafo, ajá, go. Dice, un hombre que es impopular ahora puede llegar a ser popular en el futuro. Eso es buen, esa es una buena noticia para todos los George y Bettys allá afuera. Los Georges, ahí es la S, ¿verdad? Georges, ajá, very good. All the Georges, todos los Jorges, ¿verdad? News, miren, guys, no es new, porque new es, ¿qué es new? Si algo está old y nuevo, esto es nuevo. Nuevo, ¿verdad? Y en, si news le ponemos la S, y si le ponemos la S, noticia, es otra cosa, ¿verdad? Miren por qué es la importancia de la S, ¿verdad, guys? News es noticias, como lo dijo Francisco. Good job. Bye. Hello, Nelson. Teacher, I have a question. Overtime, yes, significa con el paso del tiempo. Okay. Overtime. A dónde me lo vio? Porque también, vamos a ver. Yes. Of course, opinion can change over time. Ah, claro, pueden cambiar a través del tiempo. Ajá. Porque overtime también puedo decir el OT, que es cuando uno trabaja más horas extras. Eso es overtime. Ok, como horas extras también. Pero en este caso sí se refiere a eso. Uh-huh. Vamos, continuamos. Let's continue, guys. Ahora ya la contestamos. We answered that already. Sorry, guys, que ando un gran dolor de espalda ahorita. I don't feel like very, very well. Así que no me vayan a ver amargada, sino que estoy así como adolorida, ok. Sorry if you see my face así como que me la ven como amargada, ¿verdad? Pero no es con ustedes, guys, se los aseguro que no. Where do you work? Everybody repeat. Where do you work? Where do you work? Where do you work? Come on. Where do you work? Where do you work? Where do you work? Where do you work? Yo no dije where do you work. Dije where do you work. Where do you work? 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 Ok, eso es hacer el link, guys, entre las palabras. Porque ya no dice what do you know, se queda. No, es what do you do. What do you do? Where do you work? Where do you work? Ok. Esa D se hace como que bien a la carrera. Where do you work? All right. Where do you work? El video ayer no lo vimos, así que ahora sí se los voy a poner y les dije, ¿verdad? Cómo se estructuraban las preguntas con los verbos que no son el verbo to be, o que no es el verbo to be, ni el auxiliar can, por ejemplo. Can you? Yes, I can. O no, I cannot. Ese se conjuga igual, pero los demás verbos, por ejemplo, have, I don't have. Ocupamos los auxiliares que les dije que era el do y el otro era el does. Correct. So pay attention right now. In this lesson, participants will listen to a conversation about jobs using WH question words as well as statements. Where do you work? Where do you work, Andrea? I work at Thomas Cook Travel. Oh, really? What do you do there? I'm a guide. I take people on tours to countries in South America, like Peru. How interesting. Yes, it's a great job. I love it. And what do you do? I'm a student, and I have a part-time job, too. Oh? Where do you work? In a fast food restaurant. Which restaurant? Hamburger Heaven. ¿Cuántas preguntas pudieron ver, guys? ¿Cuántas preguntas? Veamos ahí. How many words? What do you do there? I'm a guide. Okay, first, where do you work? ¿Sí? Es la primera. Tell me the second one. ¿Cuál es la otra? Haciendo preguntas en simple present. Cinco. Muy bien, gracias. Okay, digamos que hay cinco. Vamos a ver si es cierto. Thomas, what do you do there? Dos. All right, the number three, what is it?
How intern? What do you do? What do you do? Uh-huh. What do you do there? I take people tours. How is it? How interesting. Is it a great job? Aquí también es presente, pero con el verbo to be. Miren, así es diferente. I love it. What do you do? Nuevamente, very good. Ahí tendríamos tres. Y luego, preguntas específicamente son como tres, ¿verdad? Where do you work? Where do you work? Okay. Y miren, I work. I am, I take. Yo tomo o doy algunos turistas, ¿verdad? O algunos tours a ciertos países en Sudamérica. Is it a great job? ¿Ve? Pregunta, ¿verdad? Yes, it is, dice, perdón, aquí. It is, ¿verdad? I love it. Yo lo amo. Sujeto, verbo, complemento. ¿Ok? Ya en algún momento podemos ver el I love it, I love you, I love her. Esos son los object pronouns. Pero aquí está I love it, como McDonald's. Lo amo, ¿verdad? And what do you do? Todos se usa el do para preguntar, ¿ok? Aquí no le pregunta das. No pregunta das porque no están hablando de otra persona, ¿verdad? Sino que están hablando de tú a tú, ¿ok? Tours to countries in South America, like Peru. How in? WH questions. Ahora sí vamos a hacer un par de preguntitas con la WH questions, guys. Vean el video y después ustedes me dicen simple present sus ejemplos. WH questions and statements. Take notes. Toma notas si gustan. What do you do? I'm a student and I have a part-time job. Where do you work? I work at a restaurant. Where do you go to school? I go to the University of Texas. Where does Andrea work? She works at Thomas Cook Travel. What does she do? She's a guide. She takes people on tours. How does she like it? She loves it. I, you, work, take, study. Everybody repeat. Teach. Teach. Do. Go. Go. Do. Go. Go. Yes. He, she, works. Video, I'm sure you noticed the changes on the verbs when talking on third person singular. For example, todos en tercera persona cambian. Ya les dijimos, ya les dije ayer, ¿verdad? Por ejemplo, acá en la mayoría tenemos las S's, ¿ok? Ya ahorita les explico cuando, si se fijan, CH o se les agrega ES, ¿ok? Y los que terminan con Y, por ejemplo, study, se le quita la Y y se le pone la I normal. Y siempre se le pone la ES, ¿ok? Tenía una presentación, ya se las voy a buscar. But in the meantime, se los voy a dejar ahí y me avisan si todavía lo pueden ver ahorita o no. ¿No ven la pantalla, guys? Yes. Yes, perfecto. Entonces, en eso, ahorita quiero que me levanten la mano and give me some examples. Pregúnteme y le voy a pedir a alguien que lo responda. ¿Cómo se responde? Sujeto, verbo. Sí, I am, pero ahora va a decir I work. Solo si es tercera persona, le voy a agregar la S, ¿verdad? ¿Estamos? Yes. Yes, very good. So, ask me a question. Puede ser con WH questions de preferencia, guys. Porque ya vimos con los WH questions con el... WH questions con el verbo to be. Ahora, también con el do. ¿Ok? Do o does al inicio. Si se fijan, es sujeto después del auxiliar. Y después del sujeto, el verbo principal. Si es pregunta, guys, ¿qué les dije ayer? Cambiaríamos el verbo con ES en tercera persona, si es pregunta. No, Romeo, very good. No, solo cambia cuando le dije ayer que lo anotaran en grande. ¿Huh? For the answer. Answer. Solo por positive answers, ¿verdad? Para las posiciones, para los poses,
positivos, ajá. Los negativos no, porque entonces ocupamos el do y el does también, ¿ok? Ya vamos a ver los negativos también. Ahorita quiero que alguien me ayude. ¿Qué ven ahorita, guys? Mi pantalla de cero. The grammar focus. Grammar focus. ¿Están en lo mismo ustedes ahorita? Yes. Simple question. Excellent, very good. Vaya, yo ahorita estoy buscando otra parte de presentarles para que. ¿Qué ven ahorita, guys? So, no ven. Your how screen often? Computer? Oh. How often? Ah, ok, eso wow. Es lo que les quería mostrar. Ok, tenemos, por ejemplo, how often es en lugar de decir how, ¿verdad? How do you study? ¿Cómo estudias? I study listening to music. Yo estudio escuchando música. I study reading books. I study in, etc. Lo que sea. How. Pero how often, ¿qué significa? How often. Ese es otro ¿con ejemplo. Qué frecuencia. ¿Con qué frecuencia, también, verdad? También. Todos son WH questions. Hay un montón. Con el how hay un montón que los van a ver más adelante. How often, how old are you, cuántos años tienes, how many, etcétera. How much. How many, how much. Muy bien. Demasiados que tenemos. Así que por el momento agreguemos una de esas. Estamos hablando que ocupamos el auxiliar, do o das, luego los sujetos, ¿verdad? Y el verbo principal no lo cambio. Sería de forma base. Esta BF significa base form. ¿Estamos? Yes, teacher. Good job. Yes, ahí está. Hey, how often do you eat pizza? Oh, when do you eat pizza? ¿Se acuerdan de todas las WH questions? Así que ayúdenme con las WH questions también. Go. Ajá. How often do you go to the cinema? Very good. I don't go to the cinema. Cinema o cinema puede ser también. Okay, good. Okay. Next question. ¿Quién responde a esa pregunta? Yo ya la contesté, ahora quiero que ustedes lo digan. No solo necesito how often, recuérdense las demás. When, how, who, según el video que estábamos viendo, ¿va? Ahí está. En el grammar focus. Okay, guys. Thank you, sir. Hello. I want to answer. Go. Okay. I go to cinema every month. Every month. Okay. Very often. Very often. Okay. Okay. Thank you. Do you want to ask a question? Pregunte algo también. Oh. Y Nelson le responde. Now Nelson answers. Okay. Usted levantó la mano, you raise your hand, right? Quería hacer una pregunta, Ticho. No, también responde y pregunta at the same time. De un solo. Vamos pues, solo quiero unas 3-4 participaciones y ya, por el tiempo, ¿ok? Go, 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 go. Una facilita. Ok, Nelson, have you ever... No. You... Simple present, corazón. Ahorita estamos el do o el das. Wow. Eso es un simple present. Okay. Usted, have you ever, ya se va con otro simple, con present perfect. No, no estamos viendo ese tema. Le estoy preguntando a Nelson, le pide que algo fácil y usted con el present perfect le viene. Sí, no, estamos viendo do o das. Okay. Okay, no, tampoco. Okay. Pero me llega. Muy bien. Ya vamos bien adelantaditos. Muy bien, okay. Romeo. Ay, el present perfect. Sí, el simple present. Come on. No sé qué preguntarse. Ya me vaya, Patricia quería, mire, de verdad que me hace falta alguien que le haya levantado la mano primero. No sé quién, guys, por eso necesitaba a alguien que me ayudara. Pero Patricia ya me participó. Maritza hoy no me ha participado. Vamos a preguntarle a ella ahorita, ¿ok? No se le oye. I cannot hear you. I don't listen to you. No la escucho. Do you listen, guys? Do you listen?
I'm not listening. I don't listen. Come on, guys. Ocupemos el do o el doesn't. All right? Do not. I don't. Okay? Ya vamos a profundizar. No se preocupen. Ajá. Come on, come on, come on. Guys. What do you like to eat? What do you like to eat? Nice question. Who wants to answer? Marta, responda, please. Answer. I like to eat burritos. Burritos, excellent. Ask a question to Azucena, please. What do you do on weekends? Perfect. Come on, Azucena, come on, come on. I don't know. No sabe qué hace los fines de semana. Repeat the question. Pon atención. Pay attention. Come on, Marta, repeat the question. Le dice, y Azucena mejor se nos fue. Vaya, guys, necesito que estemos un poquito más activos, ¿ok? Repeat the question, dice Azucena, porque no escuchó. Marta tampoco, como ya dijo la pregunta, no se la quiere repetir. Come on, guys, pongámonos un poquito más en la clase, ¿me entienden? Pay attention, please, ¿ok? Pongan atención. Entonces, esa es la forma de preguntar, guys. Sujeto después del auxiliar. O la WH question antes del auxiliar. El verbo, it, cualquier otro, nunca lo cambio, okay, si no es en una afirmación. Y ahí está, ¿verdad? How often do you eat pupusas? How often do you eat fish? How often do you cook fish? How often does your mother, puedo cambiarlo, does your mother have a breakfast? Oh, she has breakfast. Aquí ya uso el has, ¿verdad? Para preguntar, digo, does she have or do you have? All right? Y ahí estamos. Etcétera, 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 etcétera. ¿Alguna otra pregunta, guys? ¿O algún otro ejemplo que me quieran dar? No, 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 no. ¿Qué pasó? Ay, ¿por qué me haces esto a mí? Why do you do that to a todos nos está haciendo eso. Pensaba que estaba hablando con nosotros. Póngale mute, guys. 2.4. Le vamos a poner mute entonces a la fuerza. In this lesson, the conversation first. Vaya, aquí, eso sí es que nos quedamos pendientes, guys. Ya casi terminamos, no se preocupen. Volunteer to read. Vamos a ver, ¿quién quiere leer ahora? Who wants to read, guys? Ay, Mateo, hasta ahorita se conectó. Where were you? Mire, tantos que me han levantado la mano y yo aquí, mire, hasta con dolor de espalda, no sé quién me levantó la mano primero, imagínense. Mi asistente lo voy a cambiar. Le vamos a pedir a Candy que nos ayude ella, ¿verdad? No, los asistentes que no son responsables, no, no podemos contar. Pero bienvenido, aunque sea tarde, Matthew. Ok, vamos a ver. Who didn't participate? No, siempre estuve aquí, lo que pasa es que hace poco encendí la cámara. Ajá, es que no lo vi y ni lo escuché porque pregunté por usted y usted ignorada me dijo. O sea que no estaba en la clase, no sea mentiroso. Ok. No, ah, pero no me contestó, entonces. Es que estaba un poco ocupado porque como aprende aún no cierro mi negocio a esa hora. Entonces, vaya, pongas más atención entonces, porque entonces vamos a pedirle a Candy que nos ayude a revisar quién levanta la mano primero. Who wants to read? Maritza, please. Ya participó. ¿Alguien más? Come on, come on, come on, come on, guys. Yo sé, ya participaron, pero quiero nuevas voces, guys. Luis Eduardo, vaya, hoy por primera vez participar. Otros días está bien platicón, ahora bien calladito, como que quizás están con sueño o están bien comiditos, pero con una gran pereza. Ya casi vamos a terminar, guys. Así que vamos, Luis, read the instructions. Okay. In this lesson, you will listen to conversation where time expressions are first introduced. First. Vamos. First. 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 First.
First. Así se dice, no es first, ¿ok? First. All right. First. You will listen to a conversation where time expressions, repeat everybody, time expressions. No es time expressions, time expression. Júntelo. Time expressions. Time expressions, very good. Are first introduced. Solo vemos este video, guys, y nos vamos a contestar la pendiente. In this lesson, you will listen to a conversation where time expressions are first introduced. I start work at 5. So, do you usually come to the gym in the morning? Yeah, I do. Really? What time do you go to work? I work in the afternoon. I start work at 5. Wow, that's late. When do you get home at night? I usually get home at midnight. Midnight? That is late. What do you do exactly? I'm a TV announcer. I do the weather report on KNTV. Don't you recognize me? Oh, you're Helen Black. I love your show. By the way, I'm Daniel. I'm Daniel. Ya está de coqueto el señor, ¿verdad? Did you understand everything, guys? Veamos. ¿Qué decía? Tenemos. I love your show. Do you usually? Usually. All right? No, usually. Usually, everybody? Usually. Usually. ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? Usually. El otro era? Usually. Usually. Okay, pero tenemos always, never, y a eso lo vamos a ver más adelante. Así que no nos vamos a adelantar ahorita porque no es el punto. Time expressions, esas sí de las prepositions, ayer las vimos. Ya se las expliqué ayer, así que se las voy a seguir explicando luego. Okay, ese video no lo hemos visto, creo yo, ¿verdad? Se lo voy a poner entonces y luego respondo la parte pendiente del examen. Lesson, participants will be able to identify and use time expressions, such as prepositions and adverbs of time. Time expressions. I get up at 7 in the morning on weekdays. I go to bed around 10 in the evening on weeknights. I leave work early in the afternoon on weekends. I get home late at night on Fridays. I stay up until midnight on Saturdays. I wake up before noon on Sundays. I wake up afternoon on Sundays. Me too. Expressing clock time. 7. 7. 7 o'clock. 7 a.m. equals 7 in the morning. 7 p.m. equals 7 in the evening. Nada nuevo okay. Con el PM so o el AM. Let's talk about at, in, and on. At. This preposition of time is used to discuss a specific time, including exceptions such as night. Examples, we have classes. Vamos a corregir aquí el an specific, porque es a specific, ¿ok? Esto, guys, es el error más grande que muchas personas cometen. Así que ya vamos a reportarlo. Give me a moment. No an specific. Yes, a specific. Se ¿sí? Le quita la N, Batiche. Pues sí. Porque ¿se acuerdan que dos... esta regla sí. Es de que si va con vocal, si le pone la N? Sí, así ¿ya? Es. An actor, an actress, pero específico no lleva E. O sea, es specific, specific. Muy buena observación. All right. This is at 8 p.m. We have classes at 8 at night. In, this preposition of time is used to discuss general times of day except night, months, and years. Examples, we have classes in the morning. My graduation is in June. I went to Mexico in 1989. On. This preposition of time is used to discuss certain days of the week or portions of days of the week, specific dates. Examples, we will meet on Friday. I rest on weekends. Christmas is on December 25th.
Y entonces, si es una fecha completa y hace Navidad, digo yo, es una fecha específica, ¿cuál sería la preposición? What is the preposition? On. On, ¿verdad? Very good. Ahí lo tenemos más claro, guys. Y pueden ver muchas veces el video para que ustedes pues, salgan de dudas. Sí tenía esta parte que les quería mostrar, pero creo que no me va a alcanzar el tiempo. Espérenme, quiero ver. Aquí estaba esta les iba a mostrar, ¿verdad? Un poco de ejemplos adicionales. In the morning, ¿sí? In the afternoon, evening, los meses, los años, las edad, los siglos, the centuries, en los 70, cuando digo de on, sería in the 70s, pues estamos hablando de un año. The past, in the future, in the year's time, Christmas, in the Christmas. ¿Por qué? In the Christmas holiday. Porque está hablando de un día feriado, ¿ok? En el día feriado de Navidad, ¿ok? Ah, pero normalmente es on Christmas también. Si no diría holiday, decimos on Christmas. Y así sucesivamente, guys. Tómale una captura de pantalla. If you want, at this time, right now, go, tómale una capturita de pantalla para que tengan un poquito más de ejemplos. Ahí tenemos Monday, la fecha. Cuando digo on my birthday, porque estoy hablando de la fecha también del 24 de diciembre o del día y del mes junto. Ahí ocupamos on. Si solo es mes, decimos in. Ok, y el at ya sabemos, ¿verdad? Ahí está, guys. On the weekend, ¿ok? Es on the weekend. También podrían decirlo on the weekend. Es bastante común. Ok, hoy sí nos vamos a la última parte, guys. En la 2.11 nos quedamos, me dijeron. Entonces, aquí estamos... Simplemente read instructions. Vámonos de una sola vez a contestar las respuestas. Escúchenlo, por favor, y me ayudan a contestarlos. Por favor, me levantan la mano, ¿ok? Listen to Rodney, Tina, and Ellen talk about their daily schedules. Complete the chart. What do you do, Rodney? I'm a chef. Hey, that's great. So, what are you... ¿Qué dijo que era? Chef. Chef, very good, chef. Vale, vamos a ver si no se me queda congelado. Casi siempre pasa esto. Espérenme. Wait a moment. Denle una ojeada a las preguntitas para mientras. Listen to Rodney, Tina, and Ellen talk about their daily schedules. Complete the chart. What do you do, Rodney? I'm a chef. Hey, that's great. So, what are your work hours like? They're okay. I work in the afternoons and evenings. I get up around 9 a.m. and I work from 11 a.m. until 10 a.m. 9 a.m. 9 a.m. 9 a.m. ¿Cómo lo vamos a poner ahí, guys? El 9, no, pongámoslo en números. En letras, okay. En letras. Sí, letras. 9, en letras, AM, la podemos poner normal así o con mayúscula también. Así normal era. Espérenme, ya les puse la respuesta, guys. Así no se vale. Espérenme. Give me a moment. Voy a dejar de presentar. Quiero que ustedes escuchen también, no solo se dejen llevar por la respuesta.
Just a moment. Vaya, pues sí, no están todas las respuestas tan claritas. Así que vamos nuevamente. Continue. I'm fairly late, about 11 p.m. And I'm usually in bed by 1 in the morning. And what do you do, Tina? Well, I'm an office manager. It's a regular night. An office manager. All right. Office manager. Teacher. Hello. Teacher, cuando dice he goes to bed at. Ya lo voy a poner nuevamente. No lo pausé. ¿Qué dijo? ¿Escucharon ustedes? La 3 y la 4. No se le entiende. La 3 y la 4 tenemos problemas. Complete the chart. What do you do, Rodney? I'm a chef. Hey, that's great. So, what are your work hours like? They're okay. I work in the afternoons and evenings. I get up around 9 a.m. and I work from 11 a.m. until 10 p.m. I get home fairly late, about 11 p.m. And I'm usually in bed by 1 in the morning. And what do you do, Tina? Well, I'm an office manager. It's a regular 9-to-5 office. What are your work hours like? They're okay. I work in the afternoons and evenings. I get up around 9 a.m. and I work from 11 a.m. until 10 p.m. Trabaja de 7 p.m. 11 p.m. 11 p.m. He gets home at 11 p.m. La pueden poner con mayúscula o normal. 11 p.m. 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 He goes to bed at. ¿A qué horas escucharon? One in the morning. One. Teacher, perdón. Yes. Fíjese que yo ya hice ese ejercicio y no me aceptaba colocándole p.m. Solo ese, por ejemplo, 11, 9, más abajo aparece una de 7 y 6 y no acepta con a.m. o p.m. Ya se la vamos a poner correcto, ya vamos a ver cuál sería la forma más correcta. Tina is an office manager. Yes. She gets up. Vamos a continuar escuchando. Me comió el tiempo, guys. One in the morning, a las 4, teacher, pero no me lo da a mí tampoco. 1 a.m. póngale. Solo pone. Yo le puse solo. Teacher, fíjese que yo a las 9 no me la aceptó el sistema. Y le puse fly. Right, number 6, she gets up. Se lo voy a dar de un solo entonces. She gets up 7. Solo pueden poner 7 de un solo. Luego, number 7, vamos a ver. Sería. La 9 es flight attendant. Flight attendant. Flight attendant. Sí, pero no lo acepta el sistema, no sé por qué. Ya, vamos a ¿Alguna ver. Letrita, alguna letrita, alguna letrita. El punto también. A mí no lo aceptó. Okay. Vaya, las 7 solo ponga 6 p.m. Póngalo así. 6 p.m. todo junto. Ponen p.m. en mayúsculas. Solo lleva punto. Así, o 6 p.m. O ajá, en letras. Ok, midnight. Aquí es midnight. Lo puede poner con mayúscula al inicio o normal. Number 9, Ellen is a flight attendant. Claro, así como lo dijo ella, attendant. Escríbanlo bien para que no se les salga mal. Luego la 10, solo ponga 5. Ajá, para que no nos compliquemos. Number 9, solo ponga 9. La número 9, 11, perdón, ponga solo 9. Y eso sería, la número 12, solo ponga así el 10 p.m. Así.
Y le vamos a dar a enviar y vamos 10 p.m. No me la toma así. Permítame. Entonces, 10 p.m., ¿verdad? Perdón, entonces así. Teacher, ahí mandé una capturita al WhatsApp y a mí todas me salieron buenas así. Only 10, teacher. Yo lo pegué. Entonces solo pongamos solo el 10. Lo da. Perfecto. Así no nos complicamos la vida. Vamos a ver cuál otra nos quedó mal. Entonces pongamos solo one, ¿verdad? Yes. Y así, chicos. Hoy sí los dejo. Ahí están todas. Denle en capturita de pantalla rapidito. Y nos vemos el día lunes, ¿ok? Del 1 al 3. Las demás, ahí están, guys. Me voy porque tengo que irme para mi clase, guys. Bye bye. See you tomorrow. Bye bye. Take care. See you.